Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo, mis amigos de YouTube, de Twitter, de Facebook. Hoy vamos a traerles un pequeña reflexión de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos agotados, angustiados y Dios es nuestra fortaleza? Antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza. Como pueden ver, ando un poquito ronco, pero me he propuesto en mi corazón hacer un video diario para traer reflexiones y llevar la palabra de Dios. No se les olvide visitar mi radio, ahí está el link abajo, migustoradio.com, para todos los que quieran estar conociendo un poco más. Vamos a leer el Salmo 46, pero vamos a orar antes de comenzar. Señor, mi Dios, te doy gracias en esta tarde porque me permites abrir tu palabra, hablarle a los hermanos, a los amigos, de que hay esperanza, de que hay una fortaleza en ti, Señor Padre Santo. Te doy gracias por este día tan hermoso que me das, Señor, que me das las fuerzas. Te doy gracias porque me has devuelto mi sanidad. Me siento más mejor, Señor, que antes. Te pido que me sigas conservando mi salud, Señor, para que pueda seguir haciendo tu voluntad, Señor Padre Santo. Señor, ahora que voy a abrir tu palabra, Señor, que voy a hablar un poco de ella, te pido que seas tú quien hables y no yo, Señor. Me cubro con la sangre de Cristo, Señor. Ato y reprendo todo demonio que se quiera venir a interponer, Señor. Y amén. Vamos a leer el Salmo 46. Este es un salmo donde cuando tú te sientes triste, vienes a este salmo y encuentras un río para tu alma, porque la palabra de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, de su interior correrán ríos de agua vida. Ok, vamos a leer Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los ríos. Dio él su voz y derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A venir y ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco con la lanza. Y quema los carros en el fuego. Está quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios. Sí, aquí la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nos sentimos tristes, angustiados y afligidos, nosotros venimos a la palabra de Dios o venimos a la presencia de Dios y Dios nos promete aquí de ser nuestro amparo. Sí, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando todo se derrumba, cuando tú piensas que ya no tienes salida, cuando dices, no, mejor ya no quiero vivir, ya no quiero estar en este mundo, ¿por qué Dios me castiga así? No, Dios no te castiga. Él nos ama, pero todo tiene un plan y un propósito. Acuérdate de Job, cómo Job sufrió todo eso y él fue un hombre perfecto y dice que cada vez hacía banquetes y hacía ofrendas por si alguno de sus hijos había blasfemado el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, por tanto no temeremos. ¿Cuántas personas ahorita en este mundo tienen temor? Tienen temor a lo mejor de un temblor. Tienen temor de perder su trabajo,
¿Tienen temor a lo mejor de alguna enfermedad? ¿O están turbados? ¿O a lo mejor simplemente no tienen paz en su corazón? ¿Por qué? Porque la única paz, la única fortaleza que podemos encontrar es en el río de la palabra de Dios. No hay más, no hay más. Podemos estar buscando en otro lado, podemos clamar a otros dioses, a los dioses de madera, a todo eso, pero como dice la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo me he decidido que yo voy a servir al Dios Todopoderoso, no alimentado por los hombres, no a una imagen. Una imagen no puede cambiar el interior de una persona, solamente Dios. Él es nuestro ayudador. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Sí, aquí dice que Dios está en medio de ella. Nosotros, los hijos de Dios, somos como una ciudad asentada en medio de un río. Él nos da agua en su tiempo. Él es como el buen pastor, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y luego aquí dice: venir, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco con la corteza y quema los carros de fuego. Y aquí en Salmo 46, 10 dice: estar quietos, conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Así que recuerden, mis amigos, mis hermanos, no hay que sentirnos por nada afligidos. Dios es un Dios alegre. Él siempre nos quiere ver alegres. El enemigo es el que nos quiere ver tristes, nos quiere ver derrotados, angustiados. Pero Dios promete ser nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Porque dice la palabra de Dios en Isaías, que dice que Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces yo me he sentido cansado? ¿Cuántas veces me he sentido adolorido de mi cuerpo, que no puedo más? Pero vengo y me humillo delante de Dios y le digo que me ayude, y Él me ayuda. Y Él es lo mejor que podemos hacer, buscar a Dios. La mejor dimensión en este mundo es servir a Dios. Y acuérdense que obedecer a Dios trae bendición. Porque Él dice: todas estas bendiciones te alcanzarán, bendito será tu entrada, bendita será tu salida. Y dice: pero si no obedeceres a Dios, dice, maldita será tu entrada, maldita será tu levantada, y todo eso. Ahí está en Éxodo 38, me parece. Entonces, los voy a dejar con esa pequeña reflexión. Que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si tienes pedido de oración o quieres que ore por ti, déjame un comentario aquí abajo si te gusta lo que estoy haciendo para la gloria de Dios. Por favor, comenta, eso me va a ayudar a seguir y a seguir preparándome más. Lo haré más mejor todavía, más para adelante. Me estoy preparando, estoy pidiéndole a Dios que me dé la fuerza, que me dé la sabiduría, porque ya tenía mucho tiempo que no exergía esto de predicar, desde que he estado muy malo de salud. Pero doy gracias a Dios que hoy ya estamos mejor. Entonces, recuerden, amigos, no hay excusas para servir a Dios. No hay excusas. El que quiere puede, si no saca excusas, ¿verdad? Entonces, si tú puedes ir a la iglesia y puedes caminar y estás bien y tienes tus manos, tus pies, ¿por qué vas a estar angustiado? ¿Por qué vas a estar deprimido? No, la depresión no. La depresión se quita alabando a Dios, acercándonos a Dios. ¿Cuánta gente no me ha escrito que me dice: me siento deprimido por esto y por otro? Y yo le digo: mira, mírame a mí, yo siempre estoy contento, agradecido con Dios, con la vida, con lo que me ha dado.
Bueno, entonces mis amigos, mis hermanos, esta fue una pequeña reflexión con Tomás Padilla de hablando de la fortaleza que tenemos en Dios. Él es el único que nos puede ayudar hasta que Él quiere. Muchas veces es importante pasar por ciertas aflicciones para hacer crecer nuestro carácter, ¿verdad? Bueno, los dejo con y suscríbanse a mi canal. Ay, disculpen que traigo mi garganta muy muy ronca, pero me he propuesto cada día hacer un video para traerles una reflexión, ya que me lo han pedido muchos de mis amigos y de mis hermanos. Ok, los dejo y bendiciones y gracias por escuchar y comparte mi video a todas las personas y síganse suscribiendo que ya somos 15 mil subscribers. Bendiciones.